Aquí venimos y hay que tirar a la derecha. Pues tiraremos a la derecha. Voy a cambiar el plan de ruta. ¿Cómo se llamará? 1837. Estamos al pie del Penarrubia, el primero de los Ancares, en dirección a Piedrafita del Cebreiro hacia la Nacional 6. El comité de bienvenida. Es posible que dé a la otra y no hemos hecho nada. Sí, es posible. Exactamente. Bueno, un pueblecillo que pasamos. Yo creo que el portelo va para arriba. Buenos días. Voy hacia el portelo, por aquí. Sí. Vale, todo seguido. Muy bien. ¿Cómo se llama ese pueblecito de ahí? Días Pasantes. Ah, vale. Que no pasó por aquí en la vida. Ya. Este es el rincón de España, hombre. Bueno. En Vilar de Cucos tampoco había entrado. Ah, claro. Así que estoy recorriendo varios pueblecillos que no vi nunca. Ya. Vaya día bueno, ¿eh? El vehículo ese es ideal para reconocimiento, ¿verdad? Si pesara la mitad, más todavía. Claro. Pesa mucho. A mí me gusta mucho. Y aquí mi señora no me deja comprarlo. Pues convénzala. Son muy peligrosas. Son peligrosas, pero tomado con calma. Son peligrosas si se hace el loco. Pero si no... Yo tengo el cartel. Yo tengo el cartel, pero... No quiere saber de nada. Cuando Ángel
sí, como la derbi. Sí, sí. Yo sí, era un sí, chaval con 8 años. Y en casa había una derbi. Cada derbi. Y yo veía que Ángel Nieto rozaba ahí la está rodilla en las fondas. Y a mí no me salía. Y venga que no me salía. Ahí está. Y llegué a la conclusión de que... De que era para Ángel Nieto. Que no, era cuestión de velocidad. Como la moto no daba más, sí, cogí una pendiente así. De lanzarla. Me cago en la leche. Allá acabó la historia. Saliendo por la recta. Y había una señora con las vacas allí cerca. Y dijo, se mató, ni se acercó. Nada. Y dice, ella está muerto. No pasó nada. Hostia, de 2 o 3 años jodido. Bueno. Es que el asfalto es duro, suele ser duro. Voy a seguir un poquillo. ¿Y qué va filmando con la cámara, no? Un poco sí. Voy viendo más o menos donde... Lo que veo, sencillamente. Según condiciones, con luz y con así mejor. Un día como hoy sí, ¿no? Hoy precioso, hoy sí casi seguro que se vea bien. Pues los pies sigan todo el rato y después hay un, ahora va a pasar un cornicito por encima. Sí. Y después tiene que cruzar así, tira para abajo. A la mano izquierda. A la mano, los pies sigan. Vale. Tiene que cruzar. Hay una ruta aquí arriba muy guapa, ¿eh? Aquí por arriba. Quería llegar al Penarrubia, no sé cómo estará. Si llega igual al Penarrubia por arriba, pero bueno, ha pasado. Claro, va a ir a Portela. Desde el Portelo a Porcís es lo que quiero hacer, a ver si, a ver cómo está, que no sé cómo estará. Y después baja por Boinas, ¿sí? Primero tengo que verlo, porque puede, hoy puede estar imposible, porque hay, por lo visto hay algo de nieve, no sé cómo estará por allá. ¿Qué se maneja con GPS? Estoy empezando a aprenderlo, pero no he marcado esta ruta, si lo hubiera marcado ya iría un poquito más a tiro fijo. Pero me engaña más que me ayuda, de momento. Por aquí sí, por aquí sí. Porque hay cosas que no salen, o por lo menos que no las sé entender. Sí, sí. Así que de momento me voy a instinto, más o menos. ¿Por qué me metió la barriada de los gitanos? Tengo que salir por paso. Cuando me doy cuenta, entré la barriada de los gitanos. Coño, salen todos fuera de casa, vamos con el coche. Digo, vamos por los reyes. Bueno, pues encantado. Usted se va todo raro. Sí. Sí. Pasa el río. Vale. Sigue. Y después vale. Tiene que girar a la izquierda. De acuerdo. Para San Miguel. Y después a la derecha para el portal. Esto vuela, 750 vuela. Vuela abajo. Vuela abajo, pero vuela. Gracias por todo. Bien, hombre, hasta luego. De tertulia, sí señor. Hay que ver la gente que maja es. Señor quería tocar con la rodilla en el asfalto como Ángel Nieto. Bueno, con una antorcha, me imagino, que sería lo que había, una de mi campeona.